Yo solo quiero asegurarme de una cosa, Nakamas. ¿Habéis visto el mismo capítulo que yo? O sea, a ver... ¿En qué momento podíamos pensar que la desmaterialización, que la destrucción a nivel prácticamente atómico de un personaje de tal calibre como Saturnino puede ser tal? Buenos días, Nakamas. Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del loco capítulo 1125. Un capítulo que yo creo que nos ha dejado choqueados a todos, que haya mandado a un personaje a tomar por culo, ha aparecido otro con su miembro viril por ahí fuera y se ha sentado en un lugar donde de normal no es especialmente recomendable sentarse. Y bueno, pues muchas cosas las cuales van a dar para teorizar un poquito. Yo en lo personal creo que estamos ya acercándonos un poquito a entender, gracias sobre todo a este capítulo, en qué consiste Im, qué relación tiene con el Gorosei de poderes, no poderes y demás. Y más cositas las cuales vamos a descubrir si avanzamos y nos ponemos a leer este capítulo. Con lo que, Nakamas, como siempre, lo primero de todo, me encantaría pediros, por favor, que si no estáis suscritos, sea por la razón que sea, me ayudéis, me deis un empujoncito a llegar a estos 190.000 Nakamas en los que estamos ya ahí, al borde de la esquina. Y una vez dicho eso, pues no nos vamos a enrollar. Muchas gracias por suscribiros, Nakamasuelis, y dicho esto, comencemos con la review. Y es que el capítulo arranca como con una especie como de resaca tras el arco de Egghead, ¿no? Con las pequeñas consecuencias que se están dando ahora mismo en esta misma isla. Es decir, tanto gobierno mundial como la marina están esperando a que los serafines pues se terminen de recargar para subir a los serafines al barco, a los Mark III, a las Sibis Weapon y demás. Y vemos un Rob Lucci que entra en uno de los barcos y le preguntan: oye, ¿qué ha sido de Stussy? Y Rob Lucci, con toda la frialdad del mundo y con un Kaku detrás bastante aparentemente serio, dice: la maté. Ya aquí, bueno, pues podemos ya, pues yo qué sé, pues pensar si es verdad o no. Y es que yo veo aquí dos posibilidades que son un 50% y un 50%. El primer 50% es que Rob Lucci es el ser más frío que conocemos, más que el propio Aokiji prácticamente, y que no hubiera dudado lo más mínimo en cargársela. Sin embargo, One Piece es One Piece y cada día es más One Piece y cada día vemos menos muertes. Aunque bueno, acabamos de presenciar uno en este capítulo que la verdad que es bastante tocha. Pero bueno, pero no me sorprendería que Rob Lucci hubiera tenido como un ápice de humanidad por una vez en su vida y efectivamente hubiera como pasado de ella o no la hubiera terminado de rematar y que nos la encontremos pues de aquí a dos capítulos pues con los demás Vegapunks por ahí, felices de la vida, pues yo qué sé, yendo a Wateria. Tras eso entramos en el barco más importante de todos, en el que se encuentra el Gorosei Saturnino. Un Saturnino el cual, pues bueno, es como que está intentando autoconvencerse un poco de que han conseguido toda la razón por las que vinieron, ¿no? Es decir, conseguir a York, por un lado, a Punk Records, pues para tener la información, y por otro lado, a la planta de energía, es decir, un poco la unión de las tres cosas que hacen falta para generar la Mother Flame, la energía para cargar aparentemente Urano. Aún así es un poco humilde y realista, dice que no salió todo perfectamente puesto que ha habido un gran fallo. A esto le interrumpen los vicealmirantes pidiéndole perdón por no haber sido capaz, incluso con una Buster Call y con 9 almirantes, el haber conseguido detener a Bonnie y a Mugiwara no Luffy. Con lo que piden su permiso para ir a Elbaf a por ellos. Y bueno, a mí esto me hizo mucha gracia porque es como, a ver hermanito, espérate un momento. O sea, no has conseguido con todo a tu favor en Egghead capturarlos, te vas a ir a territorio enemigo, a Elbaf, ¿vale? Donde están todos los que no has podido capturar, más todos los gigantes, más posiblemente estés invadiendo un territorio que es terreno de Shanks, otro Yonkou. O sea, no me parece especialmente inteligente por tu parte, querido compañero vicealmirante. A lo que, pues Saturnino parece que piensa como yo y probablemente como tú, y dice: no, desistid, no vamos a ir a Elbaf. Y Saturnino continúa con el discurso que le habían interrumpido los vicealmirantes, diciendo que él a lo que se refería es que el gran fracaso ha sido conseguir que Vegapunk consiga dar todo su discurso. Primero Saturnino dice que además apareció ese gigante de hierro, el cual les ayudó a huir y demás, y como que es bastante irónico el asunto porque, y aquí entramos en un flashback de hace 200 años donde Saturnino estaba exactamente igual, o sea, bueno, yo creo que ya se puede confirmar que humanos corrientes no son. Y como bien mencionó Vegapunk en su día, gracias al esfuerzo de muchos científicos, pues se consiguió salvar este robot hasta la actualidad, ¿no? Y vemos ese flashback precisamente en el que hay diferentes científicos hace 200 años diciendo que han recibido la orden de
desmantelar y de cargarse básicamente a este robot, pero que por favor, que es un robot que puede aportar muchísimo en un futuro como armamento militar y un poco en pro de la prosperidad, ¿no? Cara al gobierno mundial y demás. Y bueno, Saturnino parece que se lo creyó y lo aceptaron hasta hoy, en el que, bueno, pues vemos a Saturnino bastante mosqueado diciendo manda huevos, que justo 200 años después se activa y es para ayudar al puto Luffy. Y aquí, bueno, pues tenemos la peor cosa que puedes hacer, y es que ya sabes que no puedes meter el morro donde está el gobierno mundial y menos en los secretismos. Pues bueno, pues el vicealmirante Doberman parece que eso no lo tenía del todo estudiado. Y le dice a Saturnino, pero Saturnsei, si dices que esto es muy grave, que Vegapunk haya dicho todo esto, ¿es porque todo lo que ha revelado es verdad? ¡Amigo, cagaste! Y efectivamente, pues con la mirada, con esa habilidad extraña que tiene Saturnino, con la mirada revienta literalmente a Doberman y parece que va a mochar aquí, que se nos va a quedar aquí. Llaman a médicos y no sé qué, pero bueno, yo diría que ya Doberman ha pasado a ser un perrito caliente. Tras eso vamos al interior de Egghead, concretamente al Labo Face, donde se encuentra en especial Punk Records, importante. Y tenemos ahí a York, ¿vale? York, la cual no entiende qué está pasando porque está el Espera. Kumofuto, es decir, el generador de nubes, Shimagumos, a toda pastilla generando un montón de nubes, y York cae en qué puede ser. Y dice, ¿será Edison que no terminó de mocharla y que está creando todas estas nubes? Y se pone como a apuntar y a disparar y parece ser que encuentra efectivamente a Edison, el cual no había mochado. York, pues bueno, pues como buena inútil que es, parece que en vez de la codicia y el placer, es la Vegapunk de la inutilidad. No consigue frenarlo y gracias a todas esas nubes que ha generado, lo que hacen es pues algo así como lo que hizo Kaido con Onigashima, básicamente. Levanta con nubes todo Punk Records y se lo lleva. Claro, esto es importantísimo por dos motivos. Uno, porque gracias a eso todos los Vegapunks van a seguir vivos, porque el cerebro de Vegapunk está ahí y mientras el cerebro siga con vida, el cuerpo se puede restaurar fácilmente. Y por otro lado, porque sin Punk Records, el gobierno mundial no puede crear la Mother Flame. Recordemos que al principio Saturnino dice que tienen las tres cosas que necesitaban. A York, la Vegapunk ejecutora, Punk Records, la memoria para poder crear y los conocimientos para crear Mother Flame y evidentemente la planta de energía con la que se genera esto. Ahora mismo no tienen el conocimiento. Esto se queda ahí y viajamos aún más arriba, a la Tierra Santa de Marilloa, donde recordemos que los revolucionarios, hace bastantes capítulos, cuando invadieron Marilloa, se encargaron de hacer una táctica magistral, la cual consistía en cortar todos los caminos y digamos como todas las maneras de las que tiene Marilloa para abastecerse de comida. Claro, esto hace que efectivamente empiece a haber un poco de crisis de comida, incluso algo de hambruna dentro del propio Marilloa. Estamos hablando de los tenrubitos que viven ahí en su burbujita maravillosa, que nunca han pasado ni un píxel de hambre, pues ahora mismo empezando a tener un poco de problemas. Y bueno, a Oda se le da muy bien hacer que nos caigan mal los tenrubitos, y aquí pues sigue haciéndolo un poquito más, ¿no? Con un tenrubito random que se enfada un montón porque él pidió carne y no había carne. Le han puesto un pescado, a lo que el cocinero le dice pues que lo siente, pero que no hay carne actualmente, están en crisis. Y el tenrubito, pues siendo un tenrubito, se enfada, le dice, esto es la mayor insolencia que humillación que he tenido en mi vida. ¡Pum! ¡Pum! Le pega un disparo literalmente al cocinero, que se va como por culo. Eso es de niñato tonto, pero después hay un par de tenrubitos también muy enfadados hablando entre ellos diciendo, ayer me tuve que saltar una comida e incluso una merienda. Y eso, bueno, pues eso ya sí que es un tema serio, ¿eh? O sea, andar saltándote comidas ya es literalmente un tema chungo. Y yo creo que de aquí a escasos capítulos, o sea, quiero decir, esto no está entrando comida y están tirando de reservas, con lo que en una semana eso va a estar hecho mierda. En cuestión de, yo diría que pocos capítulos, Oda va a poder mostrarnos cómo literalmente va a ser un Udon 2.0 lo que vamos a ver aquí en Marilloa. Y eso es como un toque de venganza bastante espectacular y rico. Tras eso vamos ya a uno de los dos puntos más importantes, diría yo, del capítulo, el cual se va a solapar con el segundo que viene seguido. Es que entramos en el salón de la autoridad, es decir, la sala donde normalmente está el Gorosei, ¿vale? Y pues también entramos junto a otro personaje, un personaje que nos genera bastante hype y que parece que es bastante importante, y es Figarland Garlin. Vemos que entra y como pues el Gorosei dice, ¿qué haces tú aquí sin permiso? No sé qué. Y Garlin dice, recibí una orden de presentarme aquí.
Y vemos a los del Gorosei, pues muy subiditos de tono, diciendo, ¿cómo que una orden? Oye, recuerda a quién estás hablando, habla con respeto, no sé qué. O sea, como que se ponen ahí como, cuidado que yo soy la autoridad, chavalote. La verdad que van a recibir una cura de humildad bastante graciosa. Porque vemos a Figarland Garlin, pues eso, pues con todo su refacherismo y espectacular, ¿vale? Diciendo, como nuevo dios guerrero defensor de la ciencia, el Vegapunk llamado Yor va a quedar bajo mi tutela a partir de ahora. Y vemos ahí pues el feedback de algunos del Gorosei diciendo como, no me jodas, no me digas que... Y efectivamente Figarland Garlin, con todo su miembro viril que ha entrado ahí pues paseando y colgándose así, se sienta en uno de los sillones, en el de anteriormente Saturnino, ¿vale? Que literalmente le ha quitado del puesto por la cara. Se sienta y le dice, trabajemos juntos para generar un mejor mundo, mis compañeros planetas. Haciendo alusión al resto del Gorosei, o sea, actualmente, y vemos ahí pues eso, pues un típico cartel de presentación, ¿no? El cual vemos que pone Figarland Garlin Sei, dios guerrero defensor de la ciencia. Actualmente Saturnino ha quedado despedido para entrar Figarland Garlin, algo que me parece un power-up espectacular para el Gorosei, y el cual ya sabemos que, bueno, pues a algunos gusta, a otros no, pero como que no tienen esa imponencia, digamos, ¿no? Que generaban pues un Kaido, una Big Mom, los Yonkou en general, como que imponen mucho más de lo que lo consiguieron hacer el Gorosei en el Head. Incluso fallaron una misión, entonces evidentemente pierden un poco de respeto. Y yo creo que se quite Saturnino y entre Figarland Garlin, un tío que sabemos, no lo hemos visto, pero sabemos que es súper fuerte y que tiene unos ideales muy, muy heavy, muy potentes. Recordemos que se cargó a Don Quixote Yozgard, al Tenrubito, diciendo, la gente que defiende a la escoria es aún mayor escoria que la propia escoria. O sea, que un tío que viene con ese discursito se ponga ahí como Gorosei, pues la verdad que es un poco Akainu de turno, ¿no? Entonces eso mola. Y tras eso, muchos nos preguntaremos, pero Oda-san, si revocas a Saturnino y pones a Figarland Garlin, ¿qué va a ser de Saturnino? Pues Oda-san nos lo responde al momento, y es que volvemos a Egghead, concretamente al barco del Gorosei, donde se oyen muchos gritos, y de repente vemos a Saturnino, literalmente, pues como agarrándose del cuello y como con muchas sombras, como si estuvieran matándolo, literalmente. Bueno, y es que efectivamente, se lo están cargando. Los vicealmirantes que están delante de Saturnino no entienden nada. Y bueno, pues vemos a Saturnino poco a poco cómo va pues haciéndose más delgado, cómo va como literalmente desintegrándose. Y vemos a Saturnino diciendo, no puede ser, yo, y de repente le interrumpe el propio Im, diciéndole, dime Saturn, ¿por qué has permitido que Joy Boy escapara? A lo que Saturnino dice, pues que jamás se hubiera imaginado que hubiera habido tal poder como es el haki del conquistador del robot Emeth. Y literalmente ahí se queda sequísimo, o sea, Im de manera muy molesta es como que ha asesinado a distancia a Saturnino. Y un detalle importante es que, aunque todo esto lo dice telepáticamente, esta conversación que tiene mientras muere, sí que grita, sí que dice la palabra Imu en alto. Es decir, no vemos ningún tipo de respuesta a eso por parte de los vicealmirantes, pero han debido de escucharlo, así que se van a quedar ahí un poco locos. Y literalmente el asunto se queda ahí, cae una calavera, la cual es literalmente la de Saturnino. Se ve un cráneo ahí súper turbio. Bueno, pues se ha cargado a Saturnino, y yo aquí lo que quiero es hacer mi apuesta personal de qué creo que es esto, cómo ha podido cargárselo y por qué por la puta cara han nombrado a otro. Y es que yo creo, ahora mismo estoy empezando a pensar que los del Gorosei efectivamente son humanos. Es decir, no son creaciones de Im, como podía yo pensar o muchos de vosotros pensar, ni eran simplemente Akuma no Mis, ni eran nada del estilo, sino que lo que yo creo es que la magia existe en One Piece, sobre todo un poco ese rollo demoníaco, y esto es algo que ya se nos ha mostrado mucho más anteriormente en One Piece. Y creo que se nos ha ido mostrando para dar a entender que efectivamente lo que vamos a ver con el Gorosei es el pic de ese tipo de magia negra, por llamarlo de alguna forma. Y ojo, puede ser una magia negra a raíz de una Akuma no Mi, no digo que no, pero vamos a escuchar. Este tipo de magias turbias ya existen en One Piece desde el momento en el que, por un lado, tenemos, por ejemplo, a Basil Hawkins, el cual su poder es la Wara Wara no Mi, es decir, la paja, no tiene nada más allá, puede crear muñecos de paja, puede hacer lo que sea, pero lo de las cartas, lo de los muñecos vudú de que me cortan un brazo y realmente se lo están cortando a la persona que tiene la maldición de mi muñeco vudú, eso no es la Wara Wara no Mi, eso es magia negra, maldición demoníaca, lo que sea, que Basil Hawking es capaz de crear. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con Madame Charlie, la cual puede como predecir con la bola de cristal.
cosas muy a futuro, eso no es un hack de observación. O por ejemplo, los rituales, esos satánicos extraños que hacían los de la tribu a donde Brooke fue a parar en el time skip, que también hablaban como un demonio y le rezaban, y justo de casualidad o no casualidad apareció Brooke ahí en todo el medio. O sea, quiero decir, realmente la magia, de manera muy sutil, pero sí que existe en One Piece más allá de las propias creaciones de las Akuma no Mi. Entonces, lo que yo creo que está pasando aquí es que el Gorosei son humanos normales y corrientes, los cuales han hecho un pacto de sangre, un pacto demoníaco con Im. Ya no voy a entrar en si Im es un demonio directamente, si es que maneja mucho de magia negra, o es que esto es gracias a una Akuma no Mi muy chetada y ya está. Me da igual cuál sea la explicación. Yo, mi apuesta personal es que el Gorosei, hace mucho tiempo, en el siglo vacío, hizo un pacto de lealtad eterna a Im-sama. A cambio de eso, conseguirían estos grandes poderes que hemos visto que son capaces de hacer, el Gyuki, el gusano de arena, el no sé qué, el no sé cuál, y también conseguirían la vida eterna, a no ser que seas infiel a Im, a no ser que no cumplas la palabra de Im o le traiciones de alguna manera. Y en este caso, Im pues ha decidido que esto es una traición, o ha sido como un signo de incompetencia el hecho de permitir escapar a Joy Boy. Y por eso mismo se ha cargado a Saturnino, porque ya ha roto ese pacto de sangre y ya no se merece estar más aquí. Si fuera de esta manera, molaría mucho, porque Figarland Garling, el cual parece ser que conoce a Im, porque él se planta diciendo: he recibido la orden de estar aquí, y si no se la ha dado el Gorosei, ¿quién se la va a dar? Pues diría yo que Im, porque él aparece ya sabiendo que va a ser el Gorosei de la ciencia. Entonces, yo en lo personal apostaría porque Im se ha puesto en contacto, ha comunicado telepáticamente o como sea con Figarland Garling, y una cosa que me gustaría que no haya pasado todavía y que vayamos a ver, sería muy top, es cómo Figarland Garling hace este pacto de sangre con el propio Im, porque Figarland Garling no es eternamente joven, o sea, no es inmortal como lo son el resto del Gorosei. Porque Figarland Garling le vimos en el flashback de God Valley y era un chavalín súper joven, entonces él ha ido envejeciendo, con lo que ahora mismo es el punto en el que Im podría darle esa inmortalidad, una habilidad nueva, extraña, como la que tienen los del Gorosei, y en especial hacer ese pacto de sangre de jurar lealtad total a Im-sama, y que si la cagas o fallas en algún momento, a chuparla como Saturnino. Ver un pacto de sangre mega turbio y mega demoníaco en One Piece a mí me encantaría. Tras eso vemos una doble página gigantesca, la cual pues no aporta tanto, solamente nos hace descubrir que todos los Vegapunks efectivamente siguen vivos, puesto que mediante el cerebro es como que todos están teniendo conversaciones, ¿vale? Y en estas conversaciones están abarcando un poco el tema de que no han sido capaces de llevarse el Labo Face, de que York, maldita York, se ha interpuesto en su camino y demás, y dicen que bueno, que lo más importante es que deben mantener a salvo este cerebro genio, es decir, el cerebro de Vegapunk Estela. Porque llegará el día en el que la humanidad estará preparada para utilizar esto pues a modo de internet, literalmente, es decir, de recibir y de enviar información al cerebro, a lo que Shaka destaca que es posible que queden como unos 500 años para que eso pase. Vemos una especie como de sala en la que hay como un montón de cuerpos de York, un montón de cuerpos de Edison, de Pitágoras, en fin, pues como que parece que tienen repuestos para todos, siempre y cuando el cerebro esté bien, ¿no? Y vemos una cosa un poco ridícula, graciosa, que es que Edison, el único cuerpo actualmente físico ahí, se le ocurre juntar partes de todos los Vegapunks en uno mismo, que aquí tenemos la imagen en la que dice: ¿qué tal quedó? Y bueno, pues sin más, conversaciones absurdas. Y tras eso, y para cerrar el capítulo, nos vamos al reino Kamabaka, base principal actualmente de la Armada Revolucionaria. Y aquí vemos a Koala pues apuntando un poco todo, ¿no? Cómo hace 800 años sucedió una gran guerra, cómo el mundo se inundó 200 metros, fue culpa de los humanos por utilizar las armas ancestrales. Vemos un poco apuntar todo eso, y lo más importante es que vemos a Dragon, que ha decidido pues salirse un poco de su diálogo habitual de los tres puntos suspensivos y hablar, dando pie pues a un poco un inicio de guerra, diciendo: Vegapunk, apostaste tu vida para que las personas escucharan tus palabras de advertencia, pero entre aquellos que las oyeron habrá quienes no actúen de manera pacífica y sin intereses de por medio. Debemos apresurarnos todos los preparativos para lograr el triunfo de nuestra causa, antes de que la gente se empiece a matar entre sí por obtener un lugar seguro. Efectivamente, puede ser que esto genere una especie como de histeria social, donde efectivamente cada uno va a mirar por su culo, por su familia y por intentar salvarse e ir a los sitios más altos o lo que sea. Entonces, bueno, puede ser que haya pequeñas guerrillas o batallas, o incluso que haya lugares con sobrepoblación. Igual ahora todo el mundo quiere irte a un Arabasta, a un Dressrosa, reinos que casualmente, y no creo que sea casualidad, pues tienen como grandes murallas las cuales pueden permitir evitar esa inundación. ¿Por qué? Pues porque seguro que hace mucho tiempo, hace esos 800 años, esta gente estaba al tanto. Estaba al tanto como los ten rubitos de aquella época, los cuales vemos en este capítulo que Ivan Cop y Sabo y compañía también mencionan, que no es ninguna casualidad que justo los ten rubitos vivan
10.000 metros de altura encima en la Red Line. Es para evitar este tipo de cosas. O que desde hace 700 años existen diferentes puentes súper elevados que se están creando. Nosotros conocíamos Tequila Wolf, pero aquí los revolucionarios mencionan más. Mencionan pues toda la gama de alcoholes que se te ocurran. Tequila Wolf, Vodka Wolf, Ron Wolf y Bourbon Wolf, son los cuatro que mencionan. Si solamente existen esos cuatro, puede ser que sea cada uno para un Blue. East Blue, South Blue, North Blue y West Blue. Y de esta manera, pues los Blues también estarían como conectados entre sí, junto a la Red Line, para que de tal manera pues pudieran como moverse por todo el mundo. Así que bueno, pues el mundo de One Piece sigue desbloqueándose. Oda sigue demostrando que tenía pensadísimo esto de la inundación del mundo desde chorrocientos mil años, seguramente desde el principio de One Piece. Y en resumen, pues se pone bastante interesante el asunto, ¿no? Saturnino descartado, Figarland Garling, nuevo Gorosei. Parece que existen los pactos demoníacos, los pactos de sangre en One Piece. ¿Qué es Im? Ya mi pregunta ya no es qué es el Gorosei, sino qué es Im. Es un humano, es un usuario de Akuma no Mi, es la encarnación del mismo demonio, ha aprendido brujería que existe en One Piece y es el dios de las brujerías porque el reino Nerona eran brujos por naturaleza. Adivina tú las fumadas que se pueden sacar de aquí, es algo que me parece muy top, muy heavy. Y sobre todo, bueno, pues también hay que quedarse, por un lado, con que los Vegapunks han sobrevivido y seguramente puedan seguir apoyando. York me la daría por cargada, porque sin Punk Records, York es inútil para el Gorosei y estoy seguro de que se la van a cargar, y bueno, merecido. Y por último, Monkey D. Dragon dando ese grito de guerra final, ¿no? Diciendo pues que, bueno, que tienen que darse prisa, es decir, para evitar que el mundo entre en caos y peleen entre sí y que así el ejército revolucionario pueda cumplir con su causa, ¿no? Es decir, el ejército revolucionario ya está arrancando su movimiento. Vamos a ver más pronto que tarde a los revolucionarios ya pues o bien invadiendo Mareilloa o bien atacando algunas bases, o sea lo que sea, pero el ejército revolucionario parece que tras Elbaf va a empezar ya a ser el siguiente protagonista. Y de momento lo dejamos por aquí en Akamasuel y se ha quedado una review bastante larga. Espero que la hayáis disfrutado mucho. En lo personal, he disfrutado mucho hablando y comentando todo esto. Es un capítulo que da para esto. Y me encantaría, como os he dicho, que dierais vuestras opiniones y comentarios sobre todo esto en los comentarios, que Tito Quinto os lee, los Nakamas os leéis, os respondéis y se genera ahí un debate de leyendas. Muchas gracias por haber estado aquí, mis queridos Nakamasuelis. Esta semana que entra ahora a partir del lunes haremos bastante contenido hablando de todas estas cositas porque el asunto lo merece. Y como siempre, si os ha gustado el videito, me encantaría pediros un likecito y una suscripción si todavía no estáis suscritos, Nakamas. Muchas gracias por todo, un saludo y hasta mi próximo vídeo.